13 organizaciones públicas, privadas y universidades anuncian el 8º Congreso Nacional de Emprendedores, donde pretenden lograr la presencia de 110 nuevos empresarios. Les permite realmente a ellos dar un inicio. Si son con ideas de negocio, dan un inicio para su emprendimiento. Si es porque también se les facilita a las MIPYMES. Claro. Según una MIPYME que está iniciando de 1 a 3 años en ese tiempo, entonces les permite hacer adquisiciones de maquinaria, de inventario, materiales. Entonces, eso les permite a ellos dar un camino más amplio y poder brindar ese acceso al resto de la población de Nicaragua para que se creen esos empleos que nos hacen mucha falta. Entonces, de esa forma, nosotros, tanto como red, como institución, ayudamos a los estudiantes, a los emprendedores y a las pymes pequeñas para que ellos vayan creciendo y puedan tener cómo salir adelante y que sus negocios crezcan. Los que están creando estas empresas los vemos en todos los sectores y obedece a una necesidad de generar empleo. Muchas personas, tal vez al tener una formación técnica o profesional, pueden realmente ofrecer un producto o un servicio a un mercado, aunque no tengan un empleo fijo. Porque a veces pensamos, estudiamos una carrera o una profesión técnica para conseguir un trabajo. Pero estamos viendo que la gente está empezando a asumir esa cultura emprendedora que tú puedes crear tu propio empleo. En las instalaciones de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua se efectuará el Congreso este 17 de noviembre.